Este es el fuera del aire aquí en Conexión FM. ¿Cómo te llamas? Gustavo Díaz. Gustavo Díaz. Gustavo Díaz. Así, aquí está. ¿Y así quién más? Cecilia, di hello. Ah. Hello. Cecilia. ¿Quieres que entonces nosotros pongamos ahí a ella? ¿Para qué? Para que no nos quedemos sin nada. Aquí estamos en conexionfm.com, detrás de cámaras, sin cabina. Vamos a darle chance al... Y ya listo ahorita para tocar los temas mexicanos. Dilo aquí ante la cámara. No sé, es como un poco de dinero en el mundo hoy en día. No sé, la verdad, que paguen bien. Pero vas a entrar a algo así, quieres entrar a bomberos, ¿no? Sí. Ah, ok. Este se pone Gustavo para... Ah. Bueno, este es el fuera de aire aquí de Conexión FM. Estamos fuera del aire. Vemos todo el movimiento que se está llevando aquí cuando estamos fuera del aire. Poniéndonos de acuerdo. Llegó Elena aquí de invitada. Y ahorita vamos a tocar otra canción. Que por cierto, yo quería preguntarles cuánto. Vamos a tocar la de Échame a mí la culpa. Es el detrás de cámaras, o más bien el detrás de micrófonos, conexionfm.com. No sé si quieras que le echemos dinero y nosotros terminamos hasta las 4. Tú puedes libre de irte a la hora que quieres. Vicky. Me dice que a lo mejor como que escuchó un poquito bajo, o más abajo el nivel de la música que el del acordeón. Ah, al principio sí le bajé un poquito porque quería ver cómo se iba a escuchar, cómo iba a tocar el acordeón. Pues no, me di cuenta que así le subí. Sí, le subiste. Sí. Pero es que es cuestión de cómo venga el volumen de la canción, de la pista, ya como tú lo estás tocando. Porque yo te puedo decir, no, le voy a poner el ranking al máximo. Pero ya te escucho muy fuerte y se distorsiona, pues. Sí, sí. Entonces aquí el máster me va a decir, vos lo que está muy en el rojo. Ah, ok. Aquí yo lo voy nivelando al principio de la canción. 10, 15 segundos le nivelo. Lo demás ya se va a ocurrir, se escucha muy bien. Ah, ok. Pero yo lo escuché muy bien. Sí, a mí también me hizo que escuchó muy bien. La que sigue a lo mejor se va a subir un poquito. Y la última, sí está como que bajita. Ah, ok. Y a la mitad, de la mitad a un poquito más adelante va a haber una parte, vas a notar como que se corta, como que baja el volumen. Ajá. Así déjala porque al rato sube un poquito y ya así. Porque así está la pista, de repente da un subidón así. Ok. Así, pero sí. Pero se escuchó muy bien, me gustó mucho. Detrás de cámaras, detrás de micrófonos, más bien aquí conexionfm.com. Nos largamos ya. Corte. Oye, Armando, ¿se le tiene que poner dinero ahorita? ¿Acabando, Rico? No, ya no. ¿Está acabando? ¿Seguro? Sí, pues yo estaba en el parque. Es que a mí me multaron hace un año. Yo me venía a dar terapia gratis al parque. Sí, hace un año. Sí. No, sí se le tiene que poner porque hace dos semanas me apareció el ticket. No me digas. Sí. A mí me dijo un señor, ¿no? Ya se te pasaron los 40 minutos. Yo creo que ya. ¿Quieres ¿Cuánto reno? Sí. ¿Dónde se han puesto el ticket hasta la semana? Enfrente de la clínica de pies, que está aquí un lado. Ah, no, yo voy con mi mamá. No, vaya. Sí, pues más dime cómo es. El más sucio. Todos los va a poner. Ah, no sé, llevarte un segundo más sucio.
bueno, el segundo más sucio. Yo voy. El tercero, Es una camioneta negra, ah, con un bastón gris. Se enfrenta. Ay, Luis Miguel. Sí. Y detrás de micrófonos de conexionafm.com, pero esta vez sin el filtro blanco y negro. No, está en blanco y negro, güey. Sí, aquí traigo, ¿eh? Por cierto, ¿sí? 50 pesos la puta. Ah, qué rápido lo aprendiste. No, estás como el este. Y es que ruedo. Ah, ahorita regresando de corte a tocar una canción que se llama Échame a mí la culpa. Pero ¿por qué te echan a ti la culpa? Así nomás. No te digo, pórtate bien. Bueno, pues está curada que hablaron hace rato. No sé quién fue, pero le gustó. ¿De la que de la cabuela, no? Tiene ese logo atrás. ¿Cómo te sientes, Ricky? ¿Cómo te sientes, Ricky? La porra te saldrá. La porra te saldrá. Pues ahorita me gustan las maquinitas. Vamos. Esta es la que vas a cerrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues aquí Cecilia tuvo la gran dicha de seleccionar las canciones. Ella fue la que las escogió. Ah, muy bien. Ah, otra vez tengo una de rock and roll. La de superestrella. No, Jesús. Ya estamos de regreso, estás escuchando Miselano Radial. Aquí en Conexión FM, la nueva era de la radio, y tenemos esta tarde a la psicóloga Roberta Medina. Tus preguntas con relación a todo lo relacionado con el área sexual, desde los 10 hasta los 150 años, te decía yo. Todo lo que quieras saber al respecto, tus comentarios son bienvenidos aquí en @conexionfm.com, la nueva era de la radio. Esperamos. Hay una pregunta que es muy recurrente y me parece... a nombre de mucha gente que tal vez por algo no tiene el tiempo. Ya cuando está un embarazo no deseado, esta niña ya está embarazada, Roberta. Ahí en la situación, es una situación ríspida, ahí no está, ya está, ¿y ahora qué? ¿Sexóloga? Ah, bueno, y aparte tú vas a estudiar psicoterapia. No, pero fue esa otra canción. Son 4 años. Una invitación para la vamos a traer aquí. Tú empezaste por tener la inquietud de ser psicóloga. No, Pedro, y luego ya. Oiga, doctora, ingeniería. Me preguntaron que le preguntara a usted que si el sexo es una emergencia en los hombres. Ah, es buenísimo. Si a fuerza lo tienen que hacer o no. Es por naturaleza. Sí, para cerrar. Y no que. Y ni los misóginos tienen a las mujeres que. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Detrás de micrófonos con acciónfm.com vamos a hacer el último cierre con la canción de Jesucristo Superestrella. Oiga, no exprimen tanto a Roberto, vamos a mandar saludos todos y nos estamos ya por la recta final del programa. Elevation. Hay que hacer uso de la sexualidad. Y bueno, mi American Idiot. No, Mexican Idiot. Si no lo usamos, no estamos aprovechando. Y camarón, camarón, ¿cómo se siente? ¿Cómo? Que hay que hacer uso de la sexualidad. Si no lo usamos, es que no lo estamos aprovechando. Exactamente, pero tú que tienes tantos saludos. Entonces, ya el corte final para cerrar este programa con ha habido mensajes aquí de la gente que le ha gustado mucho la música. No todos han salido al aire porque pues, el tiempo es muy rápido. Sí, pero también porque vienen cosas muy groseras. ¿Qué es bien qué? Porque mandan groserías. ¿Mandan groserías? Ah, pero lo bueno que mandan. Es un tema muy... Eso de la sexología. Ok, bueno, conexionfm.com, detrás de micrófonos, ahorita regresamos con la recta final.